En redes sociales, los usuarios han revelado la aparición de una nueva reacción en Facebook como la forma de un avión. Muchos le dicen, él me envionese. Ah, no, perdón, se llama él me aviona. Algunos usuarios de Facebook reportaron a través de sus redes sociales la aparición de una nueva reacción dentro de la plataforma a la cual han denominado me aviona, la cual tiene la forma del conocido emoji del avión que se suele compartir en servicios de mensajería. Esta reacción aparece por error en la red social y algunos usuarios han sido testigos al querer compartirla en los comentarios de publicaciones que otros contactos realizan. Es por eso que te traemos algunas curiosidades que sabemos acerca de esta reacción, qué es lo que significa, por qué la pusieron en Facebook y también si ya has puesto este emoji, te habrás dado cuenta que hay dos me enoja, es decir, tal vez la reacción de Facebook significa algo como de enojo. Además del icono del avión, la misma Firebug también ha habilitado para algunos usuarios la posibilidad de elegir un icono de llama, tal y como es el caso del avión. La palabra que aparece debajo es reacción. En todas las redes sociales, inmediatamente esto se hizo tendencia y muy viral. Los hashtags y las frases para que según se active este comando es escribir el hashtag @PlaneReaction y también el hashtag MeAviona, en referencia a la extraña reacción que ha sorprendido a los cibernautas de Facebook. Incluso se han compartido algunos videos de cómo obtener este icono. Pero al parecer, todo esto no es posible sin el bug. Por ahora, Facebook dijo que todo esto es un error. Y es que en la actualidad existen 6 reacciones en la red social, el me gusta, el me encanta, el me divierte, me asombra, el me entristece y también el me enoja. En alguna ocasión también apareció el me enorgullece, en forma de una flor, el cual se estrenó el día de la madre. Pero toda esta reacción y revuelo en todas las redes sociales se debió a que Facebook activó por error el me aviona, como todos le llamamos actualmente. Y es que muchísimas personas en distintos estados de Facebook, en sitios de noticias de Facebook, también han comenzado a hablar del me aviona. Esta reacción que por un error en la red social ha estado apareciendo en las publicaciones y permitiendo que los usuarios puedan interactuar con ella. Es decir, toda esta reacción fue un error de Facebook que hasta la fecha no ha dicho por qué o qué significa o referente a qué tema fue puesto este me aviona. Y si eres de las pocas personas que todavía no ha usado el me aviona, aquí te vamos a explicar fácil, rápido y sencillo cómo utilizar esta reacción. Esta reacción que múltiples usuarios en Facebook ha sorprendido al encontrar publicaciones con reacciones en donde aparece un avión, pero se han decepcionado al descubrir que el me aviona no aparece entre las reacciones que permite la red social. Y es que circulan muchas versiones sobre qué es en realidad esta reacción. Algunos creen que es un simple error y otros que se trata de una de las novedades de la más reciente actualización. Pero de acuerdo a un vocero de Facebook, se trata de algo que fue parte de un hackathon entre empleados de la compañía y que al final no fue autorizado. Eso sí, y ya que no es una característica oficial, se espera que permanezca disponible solo por tiempo limitado, así como él me enorgullece. Y bueno, si mientras tanto quieres aprovechar a usar esta reacción o tal vez no sabes todavía muy bien cómo se hace y quieres reaccionar en distintas publicaciones de tus amigos, con un avión solo deben tener un dispositivo con Android. Ya se ha probado con iOS y ningún iPhone funciona esta reacción. Y para que funcione esta reacción tienes que poner en cualquier publicación, comentar con el hashtag @PlaneReact. En donde está la sección de comentarios, presionar en la esquina superior derecha donde aparece el like, pulgar hacia arriba para que aparezcan las reacciones y verán que ya se podrá mostrar el avión. En algunos casos aparecen dos caras de me enoja, entonces tienes que elegir la última cara de me enoja para que aparezca. Eso es porque no has actualizado los comentarios y porque también es un bug en donde todavía no aparece el avión. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso?